Esloras. Vas a ver barcos. Hoy vamos a ver el nuevo 900AX, que bueno, es un modelo nuevo que sacamos este año, ahora. Esta van a ver la primera unidad. Es un modelo con un fondo en V profundo, con buena navegación, estabilidad. Es algo nuevo que en Argentina es lo primero que empieza a aparecer en fondo del tipo hacha, que se llama en Europa principalmente. El fondo tipo hacha es un fondo muy en V, con principalmente muy buena V en proa, un corte de agua profundo que va achicándose a la popa y que lográs para navegación en olas grandes, olas de río, olas de mar, y con una potencia no extremadamente alta. De hecho, este modelo está habilitado desde 200 HP hasta 500, que lo ideal son dos de 250, preparado para los modelos que ya vienen con joystick, que son generalmente de 250 HP para arriba. Esta embarcación fue diseñada para los tres usos, digamos, en general. Uso de trabajo, como carga o pasaje. Uso deportivo, principalmente los clientes que tienen casa en el Delta nos pedían mucho algo de este estilo. Y después el uso de pasajeros, asimismo, como la que vamos a ver hoy. Son los tres usos principales de esta embarcación, y después todo lo que viene con eso, que es pesca artesana, pesca deportiva y todo ese tipo de actividades. Bueno, esta que estamos viendo está preparada para llevar gente, o sea, tiene un baño, que es lo que lo exige prefectura cuando son más de 2 horas de navegación, y después tiene bancadas interiores. Está preparada esta principalmente para transporte de pasajeros, diseñado en su nivel estándar. También se puede armar con butacas la misma embarcación, pero eso mismo se puede hacer con bancadas y un baño bajo consola, para el uso más deportivo o para el uso por ahí pesca deportiva. O sea, es una embarcación que se puede personalizar. En cuanto a equipamiento, tenemos el equipamiento estándar, que es el estándar base, lo que nosotros recomendamos para el uso de trabajo, por así decirlo, de carga. Después tenés el equipamiento Pro Limited, que es el más completo. Y después, para el uso de pasajeros, se puede armar con butacas. El uso el principal para destacar es el Pro Limited, que viene con todo el interior matrizado, viene con una tapicería completa, viene con luces de cortesía, reflector robótico y varios accesorios así que llega a una embarcación para un uso más confortable. comunidadnautica.com. Sumate, sé parte de este mundo. Mira, nosotros recomendamos que la potencia sea entre 250 y 300 HP con los motores estándar. Muchas veces los clientes nos piden, mira, yo quiero más potencia porque me gusta la potencia, me gusta andar rápido. Es una embarcación que tranquilamente puede navegar arriba de los 100 km por hora con la potencia adecuada. Muchas veces nos han consultado para armarla con más potencia porque los motores en diferentes marcas vienen con diferente instrumental o diferentes comandos, comando eléctrico, comando joystick y un montón de accesorios que por ahí lo traen las potencias más grandes. Entonces decidimos habilitar la embarcación para 500 HP, que entras en motores de potencias altas y con diferente instrumental.
diseños, generalmente los colores, digamos, van blanco. Los colores estándar, digamos, que usamos todos, y se puede pedir algún color especial. Por ejemplo, ahora estamos haciendo una que es un color verde militar. Después estamos moldeando una en color arena, tipo Hambi, también militar, que son los colores un poco lo que se viene en la moda. Y la tapicería es muy combinable con el color de la embarcación, así como en beige y color arena, o los colores marrones. Eso hay muchas veces que, si la embarcación se hace personalizada para el cliente, se puede personalizar, o si no, sale con los colores estándar, que son los que te estaba comentando. Todo esto trabajamos, nosotros estamos en la costa, tenemos de representantes en varios lugares del país, y si no, entrando a nuestra web encuentran nuestros teléfonos, o dependiendo de la zona le podremos enviar el teléfono del representante adecuado de cada zona. Y bueno, generalmente nos manejamos siempre por teléfono primero, se envían fotos, se envía toda la información que sea necesaria. Nosotros tratamos de trabajar muy personalizado con el cliente, porque muchas veces cada cliente necesita la embarcación con diferente armado para el uso adecuado que va a tener. Principalmente cuando es embarcaciones de trabajo o embarcaciones deportivas que tienen un uso muy específico. comunidadnautica.com. Sumate, sé parte de este mundo. Después de conocer esta excelente embarcación concebida en el astillero Bader, ubicado en San Clemente del Tuyú, pasamos a los comentarios finales, en los cuales empezamos detallando, como lo hacemos siempre, sus principales características. Y comenzamos hablando de su eslora, que es de 9 metros y una manga de 3 metros con un calado de 70 centímetros. En cuanto a su puntal, es de 1 metro con 55 y el rango de potencia va desde los 200 a los 500 HP. Tiene un tanque de combustible de 250 litros y una habilitación para 18 personas. Este track, diseñado para el transporte de personas, presenta este moderno diseño de la cabina ubicada a media eslora, dejando una proa abierta y un cómodo cockpit en popa. El diseño exterior es muy atractivo y rompe con las líneas tradicionales que presentan en su mayoría este tipo de embarcaciones. El parabrisas redondeado de la cabina le otorga, además de una gran panorámica, un detalle estético que le sienta muy bien a un conjunto armónico y elegante. En proa cuenta con una puerta para ingresar al interior. El puesto de gobierno se aloja sobre la banda de estribor, y para el timonel hay una cómoda butaca giratoria con regulación de altura y apoyabrazos. Luego, sillones a lo largo de todas las bandas y un suplemento central también para usarlo como banco y sitio de guarda. Todo este ambiente es muy habitable, ya que está rodeado totalmente por ventanas. En popa encontramos un baño compartimentado de gran altura y volumen. Se destacan la calidad de los materiales que hacen al confort de esta embarcación: tapizados, revestimientos, pisos y otros accesorios. Como explicó Agustín Bader en la nota, el novedoso fondo le otorga a este tracker las bondades a la hora de navegar. Es muy estable, seguro y con sólida actitud ante los cortes de ola y giros exigidos. El Bader AX900 que navegamos en Escobar está motorizado con un Honda 250 VTEC, un producto japonés de 6 cilindros en B, 24 válvulas y 3.583 centímetros cúbicos de cilindrada. Está equipado con una hélice original de acero inoxidable de paso 21 pulgadas y con un peso de 287 kilogramos. Vamos a ver algunos de los datos obtenidos durante la prueba de navegación en aguas del río Paraná. A 3.500 RPM navegamos a una velocidad crucero de 22 nudos. Al régimen máximo de 6.000 RPM alcanzamos los 38 nudos. El consumo estimado está en el orden de los 30 litros hora, según, lógicamente, condiciones de navegación, como así también el peso transportado. Para concluir, resaltamos la imponencia de esta embarcación de 9 metros de eslora, su diseño, comodidades y confort, las terminaciones y la funcionalidad de todos sus espacios. comunidadnautica.com.
Sumate, sé parte de este mundo.